Good morning, students. Welcome to the next class. I'm your English teacher. The topic for today is my ideal vacations. The objectives. Students will be able to read for specific information in the text. Today we are going to learn about connectors. En esta clase vamos a hablar sobre los conectores. Pero, ¿qué son los conectores? Te estarás preguntando. Aquí te voy a explicar. Los conectores son palabras o conjunto de palabras que se usa para unir frases u oraciones. La función de estas palabras es que al usarlas de manera correcta, nos ayudan a organizar mejor lo que decimos y lo que escribimos en inglés. Ejemplo de conectores en español: y, pero, o, así que, porque, sí, a menos que, en caso de, luego, siempre que, primero, entonces, después de esto, al final, etc. Ejemplo de conectores en inglés: and, but, or, so, because, if, unless, in case, then, as long as, at first, after this, at the end. Aquí tenemos tres ejemplos con los conectores en inglés. My friend plays golf and I play soccer. And es el conector. I stayed at home yesterday, but my brother went to the party. But es el conector. I need to study tonight because I have an exam tomorrow. Because es el conector en la tercera oración. Read the Travel Magazine article about Pete's vacations. Pay attention to the words in blue that help to connect ideas in the order of events. Aquí nos indica leer el artículo de la revista de viajes sobre las vacaciones de Pete. Poner atención a las palabras en azul que son los conectores que ayudan a conectar ideas en el orden de los eventos. En el texto se menciona sobre un viaje a la playa con sus mejores amigos. Lugar, montañita. En el enunciado, llegamos el viernes y primero empezamos a buscar un hotel. We arrived on Friday and first we began to look for a hotel. First es el conector de secuencia que está uniendo dos frases. Los conectores de secuencia: cuando, después de esto, luego, al día siguiente, el último día, al final, están indicando el orden de los eventos. En la siguiente actividad, lea la historia nuevamente y complete las siguientes ideas. Tienen que utilizar los conectores para explicar la secuencia de ideas como indica el texto. Aquí ustedes tienen que escribir en los espacios que están en blanco los conectores como se indica. A continuación se muestran cuatro oraciones y cada una tiene tres respuestas. Aquí van a encerrar en un círculo las palabras correctas, como por ejemplo, las últimas vacaciones de Pete fueron hace 12, 10 o 5 meses. Aquí ustedes, de las tres que están, opciones que están ahí, ustedes van a encerrar la correcta. Pero para esto tienen ustedes que regresar a la lectura anterior para que encierren correctamente. Y por último, de una sugerencia para mantener seguras nuestras playas ecuatorianas. Ya, entonces aquí ustedes tienen que escribir en inglés una sugerencia para mantener segura nuestras playas ecuatorianas. En lo personal, para mí sería no botar basura en la playa porque contamina el medio ambiente. Entonces, ustedes tienen que realizar esta actividad. No se olviden que tienen que enviar a mi correo personal o mensaje de texto todo lo que van a hacer el día de hoy. Bendiciones, chicos. Suerte en su trabajo. Pronto nos veremos. Pasen bien. Y por último, aquí tenemos el tip, cómo
utilizar los conectores. Aquí tenemos los conectores primero, luego, después de esto, al final, etcétera. Son los que sirven para expresar el orden de los eventos cuando contamos o escribimos una historia. Bendiciones, chicos. Pronto volveremos a vernos. Muchas gracias.